Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Les saluda a su servidor, el doctor Marco Antonio Góngora Carlín, y ponemos a su disposición los teléfonos del estudio, el 20-56-300, nuestras redes sociales, Facebook, MVM Televisión. Por internet nos pueden estar siguiendo directamente en mvmtelevisión.com. Sus mensajes, sus sugerencias al teléfono celular 044-951-5695-540. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, como todos los que tocamos, pero en esta ocasión porque vamos a agradecer la presencia de una invitada muy especial. Vamos a pasar a la consulta del día de hoy. Bueno, y estamos en una charla con la doctora Gabriela Torres Cisneros. Ella es cirujano plástico. Doctora, muy amable por haber asistido a esta entrevista. Quisiéramos preguntarle, doctora Gaby, podemos decirle Gaby, ¿verdad? Porque es la cuestión del cariño que nos tenemos por conocernos. Con todo gusto, doctor Marco. Doctora Gaby, vamos a hablar de un tema muy importante porque considero yo que esto del cáncer, sobre todo el cáncer en la piel, que usted ve y trata de una manera pues, muy excelente en estos casos, ¿podría darnos algunos números, doctora, en cuanto a las frecuencias, en cuanto a Oaxaca, cómo estamos en Oaxaca con el cáncer de piel, doctora? Gracias, doctor Marco. Fíjate que para hacer números exactos, lamentablemente en Oaxaca no tenemos una estadística real. Y lo que sabemos en México, y esto es dado por los números del INEGI, de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Cancerología, es que aproximadamente cada año ocurren de 1.500 a 2.000 nuevos casos entre 18 y 50 años, es decir que la media de edad en la que se presentaban se ha ido abriendo, cada vez tenemos gente más joven y cada vez gente menos anciana. Por otro lado, en México es por lo menos la primera causa de cáncer. No es la que mata más gente, pero sí es la más frecuente. Ajá. Es el cáncer número uno en México, seguido de algunos otros, aunque claro, no es el cáncer, como decía yo, que más personas mata. Y en el mundo empieza a ocupar el segundo lugar general de todos los tumores. Ah, eso es. Realmente, entonces, hablamos ante una enfermedad que tiene una ocurrencia pues importante, muy alta. Y como usted menciona, yo me acuerdo, no sé, hace algunos años, 20 años a lo mejor, que mencionaban que era para el cáncer era para los ancianos. Pues mira, yo pienso que las estadísticas con el cáncer han cambiado y obviamente tenemos herramientas de diagnóstico tempranas, lo cual nos permite acercarnos a cánceres más chiquitos o más tempranos y de diagnóstico que pueden permitir que la vida del paciente no sea de 6 meses después de hecho el diagnóstico. Eso es lo que ha ocurrido. Específicamente con el cáncer de piel, afortunadamente, aunque es el número uno o es el más frecuente y empieza a ser el más frecuente en todo el mundo, tenemos la ventaja de que el 70% de los tumores de piel que ocurren permanecen a un estirpe o a un tallo celular que no mata. Es decir, una vez que lo diagnosticamos, una vez que vemos una lesión que sospechamos que puede ser maligna o tumoral y la quitamos, si la quitamos muy bien y si la quitamos con experiencia y si la quitamos de acuerdo a cómo nos dictan las normas de salud o de higiene para la prevención y diagnóstico de tumores, estamos casi cercanos al 100% de curación. Prácticamente, sin tener que hacer además estudios de escaneo como ultrasonido, tomografía y otros estudios invasivos al cuerpo. ¿Por qué? Pues porque habitualmente son lesiones que se ven. Eso es. ¿Y tendrá algo que ver aquí la cuestión del género? ¿Es más común en hombres que en mujeres o esto ya no tiene nada que ver? Ha habido algo interesante. El cáncer de piel era muy frecuente en los hombres porque se asoleaban mucho, porque eran los campesinos, porque eran los que estaban en la actividad económica, los que estaban en la calle. Las mujeres estaban en casa
y bueno, sus horas de tomar sol estaban relacionadas más bien con la vida familiar, como que lavar, como que ir al mercado, como que ir con los niños, ¿no? Claro. Ha cambiado porque por razones económicas todo ha cambiado en el mundo. Entonces todos trabajamos, todos nos exponemos al sol. Aunque el campo ha tenido algún tipo de abandono, no es el cáncer más frecuente en los campesinos o en las campesinas, pero actualmente es más frecuente en las mujeres. 63% de los tumores de piel ocurre en las mujeres y el resto ocurre en los hombres. Nada despreciable la población en niños. También ahora, en niños. En niños, y mira, regresando al punto de me preguntabas qué ha pasado o por qué hay tanto cáncer. En general, los números para el cáncer se han disparado por cosas que son muy sencillas. La primera es contaminación ambiental, uso excesivo de químicos en agua, en el ambiente. Claro. Disminución de los hábitos higiénico-dietéticos que siempre estamos marcándoles desde la infancia a los niños, como hacer ejercicio, comer frutas y verduras, comer alimentos sanos, moverse físicamente y, bueno, tener obviamente hábitos relacionados como el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción. Ah, obviamente que entonces estamos platicando que podría ser una causa multifactorial que puede estar dando. En general, los cánceres tienen un origen multifactorial, pero específicamente, y vamos a entrar ya de lleno al tema del cáncer de piel, tiene, aparte de un origen sí multifactorial, casi ligado con la radiación solar. Uno, dos, casi relacionado con la herencia. Y tres, casi relacionado con algo que puede ser sindromático o con un grupo de enfermedades específicas en la piel. Eso es. Aquí yo en una ocasión, platicando con el público, me decían que si tenía que ver con el color de piel, que si las morenas, que si las de piel blanca, ¿tendrá alguna cuestión aquí que ver esto, doctora? Desde luego, sí, sí hay factores también de riesgo que codifican para tener cánceres en la piel. La gente, por ejemplo, de piel blanca, se asolea mucho, tienen un riesgo más elevado de hacer tumores o de hacer cánceres de piel. La gente que tiene en general, aunque no es una regla, ojos de color azul, de color verde o de color claro, con pelo muy, muy clarito o que son pelirrojitos, y la gente que tiene albinismo es gente que tiene mayor incidencia de presentar cánceres de piel. Eso es. Entonces, digamos que para el teleauditorio, el hecho de ser güeritos, de tener algún factor ahí de que si mi abuelo tuvo, mi papá tuvo, es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo si hacemos alguna actividad al aire libre donde nos esté pegando directamente la radiación. Mira, acabas de tocar uno de los puntos más importantes en relación no nada más a la prevención, sino al diagnóstico en el interrogatorio que hace el médico cuando ve y sospecha alguna lesión. Te decía yo que el sol juega el sol, pero también actualmente las cámaras de bronceado, las lámparas ultravioletas, todo esto a lo que estamos expuestos, ¿no? Uy. Juega un papel importantísimo en el desarrollo de tumores de piel. Los niños que se asolean indiscriminadamente al sol o que juegan durante horas, que se recomienda ya por higiene que no se esté expuesto al sol, los atletas que corren, que nadan, que hacen triatlón, que son tenistas, que hacen frontón, las personas que vemos en la calle lamentablemente asoleándose por cuestiones de trabajo, como nuestros policías, las personas que venden agua, las personas que están con sus trapitos limpiando vidrios de coche, ellos están expuestos al sol de una manera indiscriminada y violenta, diría yo. Claro, claro, claro. Y bueno, es muy probable que en algún momento de su vida alguno de ellos presente o desarrolle un tumor. Por estar en esta situación. Así es. Bueno, yo creo que con esta reflexión de un poquito la soleada, vamos a mandar un corte comercial. Vamos al siguiente bloque. No voy a cambiarle, está muy interesante esta plática con la doctora especialista en esas situaciones, la doctora Gaby Torres. Y bueno, regresamos con los síntomas que podemos empezar a tener para estos padecimientos. No le cambie, seguimos en un minuto.